El segundo periodo conocido en este ámbito del Medicare es el periodo general de inscripción. Anteriormente hablamos del periodo inicial, hoy vamos a hablar del periodo general. Para poder recibir la notificación, solo no te olvides de seguirnos. Empezamos. El periodo general de inscripción es para las personas que no se inscribieron en Medicare cuando les tocaba inscribirse. Si por ejemplo se te pasó, se te olvidó, te fuiste de viaje y necesitas inscribirte, ¿qué es lo que pasa? Digamos, por ejemplo, estamos en el año 2022, ¿de acuerdo? Y tú debías haberte inscrito, por ejemplo, en marzo de este año, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes 3 meses antes, el mes, y 3 meses después para inscribirte en Medicare, ¿verdad? Pero digamos, te fuiste pues de viaje, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Si tú llamas después al Seguro Social para inscribirte, ellos te van a decir, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que llamar durante el periodo general de inscripción que va de enero primero a marzo 31. Entonces, si tú te esperas hasta enero primero y marzo 31, no hay problema, te inscribes. Y si tú te inscribes en este periodo general, tu Medicare no va a empezar sino hasta julio primero. Walter, ¿y por qué si yo me inscribí en febrero 15 mi Medicare va a empezar en julio primero? No lo sé. Así son las reglas. Empieza en julio primero. Número uno. Número dos, lo que pues por lo general no se menciona es que si tú esperas por el periodo general de inscripción, lo más probable es que te corresponda pagar una penalidad. Walter, ¿cuánto es la penalidad? De eso vamos a hablar en los siguientes videos, así que no te olvides de seguirnos, pero tienes que tener en consideración eso, que efectivamente, si se te pasó tu periodo inicial, tienes un periodo general de inscripción donde podrías inscribirte, pero ¿qué sucede? Sale cariñoso. ¿De acuerdo? Porque te va a tocar pagar penalidad. ¿Ok? Así que si quieres saber cómo funciona Medicare, no te olvides de ir a visitar aprendiendomedicare.com y si necesitas un agente, pues no te olvides de llamarnos al número que aparece en pantalla. Si no tienes agente, con mucho gusto te vamos a asistir. Hasta el próximo video y no se olviden de seguirnos. Bye bye.